Fran, estoy frente a un joven que me está pidiendo que le hable a la cámara como si fueras tú. ¿Qué te puedo decir, Fran? No te puedo dar un consejo porque hace años que tú me los das a mí, entonces, pues que te quiero mucho, ya lo sabes, Fran. Pero no está de más que te lo diga hoy y otra vez para que lo guardes y se lo enseñes a tus visitas. Fran, estoy muy orgullosa de él, como te digo, me parece que es un hombre íntegro y tiene una gran capacidad de ser feliz, que me parece que es lo más importante, que es la responsabilidad que tenemos, a eso venimos, a ser felices. Disfruta mucho todo lo que hace y a mí eso me da muchísimo gusto. Y creo que Fran va a disfrutar mucho su vida y va a hacer muy feliz a Jimena. Y estoy feliz porque creo que hice un buen trabajo con Fran. Entonces todas las decisiones que él toma me parece que son buenas decisiones. Y Jimena es la mejor decisión que pudo haber tomado. Bueno, supongo que se tomaron mutuamente. Sí, Fran. Sí. Yo, Francisco, te acepto a ti, Jimena, como mi esposa. Yo, Jimena, te acepto a ti, Francisco, como mi esposo. Permanente ejercicio de tolerancia. Yo siempre digo que tienes que renunciar incluso a tu espacio en la cama para dormir. O sea, por eso es tan difícil, por eso no toda la gente lo logra. Tiene que esforzarse mucho, todos los días. Es un tópico, pero es real. Que te quiero mucho, Fran. Desde el primer día, tú sabes el rollo que tenemos tú y yo desde el primer momento. No, bueno, te tengo que contar aquí entre nos y esto a lo mejor si conviene que lo edites, que a mí no me avisó. O sea, yo ya lo veía venir, sí. Rodilla al suelo, como es todo un clásico, Fran, y ya me lo platicó después. Obviamente lloré y toda la cosa. Claro, soy muy llorona. Standing in the cold and the frozen wind, I'm leaving you behind, but it's not the end. No, no, no. Fue mucho tiempo antes de que yo pudiera o de que yo estuviera convencido. O sea, yo sabía que era Jimena, pero no sabía cuándo iba a ser en mi momento, ¿no? Así, una semana antes de cumplir 5 años, unos amigos nos decían, vamos Ixtapa, vamos Ixtapa. Y dije, pues órale, vamos Ixtapa el fin, que era puente. Yo ya tenía listo el anillo y ya lo había decidido. Y el viernes yo me acuerdo que me acompañaron a caminar otras dos amigas. Y todavía les dije, niñas, no saben lo que soñé. Soñé que Fran me daba anillo y estaba horrible. Entonces me preguntaron así, ¿cómo crees tú que te va a dar Fran el anillo? La verdad, siento que va a ser de lo más de X. Un día súper normal porque él y yo no somos nada de... Dije, lo único que sí espero es que sea sorpresa. Yo no esperármelo, para mí, lo que sea y como sea,
para mí va a estar increíble. Para esto yo como muchísimo. Entonces, yo estaba ya muy mal humor porque no había comido nada y me moría de hambre. Yo me subí a bañar temprano y de repente, pues, no, es que Nacho está dormido y Emilio está leyendo. Y yo, me muero de hambre, o sea, por favor. Y Fran me dijo, pues ya pedí el taxi, ya vámonos yendo tú y yo. Todo el camino le fui diciendo a Fran, siempre nos hacen lo mismo tus amigos. Yo iba regañando al pobre, o sea, mal. Ya llegamos y ya estaba la mesa para 6. Creo que han pasado ya 15 minutos y no nos traen ni pan. Es que tengo hambre, que ya háblales. Hasta que Fran me dijo, ¿sabes qué? Voy al baño, ahorita vengo. No, al momento estaba nerviosísimo, muy nervioso. Yo veía que ya el tiempo se nos venía encima, ya iban a llegar ellos, ¿no? Y la idea es que llegaran justo después de que haya pasado. Y pues fui al baño, me vi como en el espejo, me eché agua y regresando, pues ya no lo pensé, conté hasta 3 y... Y fue un momento, o sea, para mí fue un momento especial. Nunca había estado tan nervioso, yo creo que ni ahorita, porque la decisión estaba tomada y estaba dando el paso y pues, para mí eso representaba mucho. Y en eso regresó Fran, me abrazó, me dio un beso y me dijo, tengo miedo. Y yo, ¿por? Y ya cuando me lo dijo muy, muy serio, dije, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Por mi cabeza pasaron mil cosas hasta que me dijo así de, a lo mejor no era como te lo esperabas, pero yo creo que este es el momento perfecto. Se paró. Y en eso se hincó y sacó el anillo. Obviamente me dijo más palabras de las cuales no me acuerdo. Eché la silla para atrás, me puse rodillas y le dije que si quería estar conmigo toda la vida. Yo entré en shock, la verdad es que cero me lo esperaba. Ya lloré muchísimo, obviamente. Empezó a llorar y no me contestaba y no me contestaba. Pero como que no le dio tiempo ni de tomar aire, entonces no me decía nada. Yo le decía, bueno, sí o no. Y no dejaba de llorar, estuvo muy padre. Obviamente el hambre se me quitó y no cené nada. Y nada, estuvo padrísimo. La verdad es que me encantó la verdad. Y siempre he pensado que el matrimonio debe de ser algo en el cual debes de cuidar a tu pareja. Aunque vengan los hijos, vengan los nietos, siempre cuidar a tu pareja porque empiezas como pareja y terminas como pareja. ¿Qué te puedo decir? La verdad es que me siento muy ilusionado, muy contento y muy afortunado de poder llegar a este día. Muy contenta de que encontró una buena persona. Fran es un tipazo, pero más que nada a mi niña, que está muy contenta. This will be an everlasting love. This will be the one I've waited for. This will be the first time anyone. Jimena, desde que nació, me alegró el alma. Siempre fue inquieta, siempre fue alegre, curiosa. Muy independiente. Ella siempre fue como mi compañera de aventuras, hasta que llegaron las amigas más grandes, como siempre pasa, y lo cual es parte de la vida. Es muy linda. La realidad es que se me hace un gran orgullo y un gran honor llevar a mi hija al altar. Creo que es el momento culminante en la vida de un padre. Pero creo que este en especial es un día que se lleva todo. Porque es el día en que ves a tu hija, mi muñeca, convertirse en la mujer que va a ser a partir de hoy. Mi vida linda, te voy a extrañar en la casa, pero sé que vas a estar ahí siempre con nosotros. Te amo, que seas muy, muy feliz, mi amor. Monchis, Jimena hermosa, te deseo toda la felicidad del mundo. Quiero que seas feliz, no te veo de otra forma. Así eres, te amo demasiado. From now on, from now on.
Molesto, pero la expectativa. Sí. Sí. Muy feliz. Eres una gran mujer, siempre lo has sido. Y tú sabes que eres algo muy, muy especial para mí. Y siempre lo serás, sí. Jimena la empezamos a ver muy contenta, cantaba mucho. Entonces, con eso nos dimos cuenta que había una persona especial en su vida. Nos conocimos. Yo fui con unos amigos a un antro, creo que fue. Que se llama Foreplay, típico de Querétaro, hace Me acuerdo que iba con una amiga y a ella le gustaba un amigo suyo. Entonces me dijo, acompáñame por favor, que ahí está. Y entonces me acerqué, ahí fue la primera como conversación. No hablamos mucho, era el antro, la música altísima además. Pero ahí fue donde le pedí su teléfono. Parece que está actuado, pero no lo está, ¿eh? Me ibas a mirar tu sonrisa tan cerca de mí. Quisiera estar contigo toda la eternidad. Qué guapa. Qué guapa. Ya me habían dicho que iba a estar más nervioso ahorita. ¿Sí? ¿Y sí? Y sí. Pues cuando me pusieron de espalda no sabía qué iba a pasar. Y ya, pues resulta que yo ya desde hace mucho que sí me tenía como en la mira, según lo que él dice. Yo ya lo vi. Y además uno lo ubicaba, la había visto en la universidad y pues, o sea, donde veía que estaba o para dónde iba, yo iba y como que hacía que coincidiéramos y demás. Y pues al final, pues sí, coincidimos. Que nunca te dejaré, te busqué tanto, pero al fin te encontré. Entonces pues algo de lo que también siempre estoy súper agradecida de él, porque realmente pues nunca me esperé que pues que lo fuera a querer tanto, la verdad. Que solo tú puedes llenar toda mi vida con una palabra, nada más, con una caricia, nada más. Me das una pequeña parte de ti para ser el hombre más feliz. Tan solo con tenerte aquí junto a mí, puedo sentir amor tan solo así. Tiene muchísimas cosas, la verdad, tiene muchas cosas. Es la persona más buena que conozco, eso a mí me complementa. La verdad es que, no sé, yo siento que nos complementamos padrísimo los dos. Paso muy buenos momentos con ella, nos divertimos mucho, compartimos muchas cosas, las que no compartimos nos reímos de ellas. Y que por eso somos un super equipo. De verdad, gracias por hacernos partícipes a cada uno de nosotros de su amor. Gracias por compartir con nosotros este gran momento. Porque el amor no se debe esconder. El amor debe iluminar la vida de los demás como lo está haciendo en este momento a cada uno de nosotros. Y ustedes están al lado de gente muy querida, gente que les da amor y testimonio. Gente que les ha entregado a cada uno de ustedes su corazón. Y hoy ustedes en ese agradecimiento los invitan y les dicen, vengan a festejar que estoy enamorado. It's true, you need heart to stop the acting. The kids outside, they won't stop laughing. But they don't know what you've been through. It's your home, you shouldn't feel.
can be over if you embrace the past. So rip the walls down and chase your heart. So I'll take your steps outside the door. I can show you the world that you made for. Jimbo, te amo mucho, mucho. Definitivamente quiero estar contigo siempre. Y pues, qué gusto que me quieras acompañar en este camino que dura poco. Ojalá lo disfrutemos. Te amo, guapísima. Sopito, como ya te lo he dicho antes, prometo dar lo mejor de mí, hacerte siempre muy feliz y dar todo por este equipo, que te amo mucho. Por las facultades que se me confieren, yo los declaro marido y mujer ante la ley. Puedes besar a tu esposa. A compartir tu voz. Gracias por eso. Gracias por enseñarnos que amarlo es todo. Y hoy lo que hacemos por ustedes es darle gracias a Dios, porque han decidido amarse hasta la eternidad.